destacada. El sábado pasado hubo significativos movimientos políticos de cara ya a las decisiones que deberán tomar los partidos, y en este caso concreto el Partido de Acción Nacional, sobre su candidato a la gubernatura. La primera oportunidad para la reelección de alcaldes y diputados locales, que fue el pretexto, estudió las condiciones para que se llamara una reunión cuyo fin fue la construcción de una estructura electoral bajo las órdenes o enfocada a potenciar las aspiraciones del secretario de Desarrollo Social de Guanajuato, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Esta reunión se llevó a cabo en León. Ahí vemos llegar algunos de los asistentes. Está usted viendo pues alcaldes, el de León, el de Salamanca, diputados, la coordinadora de los diputados del PAN, Alejandra Gutiérrez. Se reunieron alrededor de 20 alcaldes. El PAN tiene 26 en Guanajuato. Por cierto, todos ellos varones. Ve usted a Héctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de los diputados del PAN. Estuvieron diputados locales, como le digo, diputados federales, no todos, por cierto, pero sí sus coordinadores respectivos. Y el objetivo de la reunión fue iniciar la organización de una estructura al interior del PAN. ¿Para qué una estructura a estas alturas? Bueno, pues definitivamente para las elecciones del 2018. La gran pregunta: si el PAN forma una estructura, ¿no tendría que estar ahí el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quesada? Bueno, pues no estaba. El encuentro fue convocado formalmente, así se dijo, por las legisladoras federales Alejandra Reynoso y Alejandra Gutiérrez, junto con el diputado local Juan Carlos Alcántara. Él es el suplente de Ricardo Torres Origel, fallecido el año pasado y abiertamente identificado con Diego Rodríguez Vallejo. Juan Carlos Alcántara fue su secretario particular. En el evento compartieron el micrófono junto con el subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político, Rolando Fortino Alcántar, también identificado con Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Los llamados fueron obligados: la construcción de una base sólida que les permita refrendar la gubernatura en el 2018. ¿Bajo la batuta de quién? Bueno, pues muy probablemente de quien cerró el evento como orador estrella, que fue Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. Mientras todo esto sucedía en León, en Silao, el dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade Quesada, se encontraba presidiendo una reunión donde se llevó a cabo el informe de la líder juvenil o secretaria de la cartera de Acción Juvenil del Comité Estatal, Briseida Magdaleno, a quien se le identifica con el senador Fernando Torres Graciano, bueno, pues también presente en esa reunión. Entonces veíamos al mismo tiempo, por un lado, reunidos los partidarios de Diego Rodríguez Vallejo, y por otro, quienes se identifican con Fernando Torres Graciano. Un PAN dividido de cara a la elección de 2018 es lo que se detecta, se deja ver en este sábado demasiado político en el arranque de abril en Guanajuato. En Silao estaban otros alcaldes, como el de la localidad, Juan Manuel Morales Maciel, el diputado federal Miguel Salim, la diputada local Beatriz Hernández Cruz. ¿Qué nos depara esta situación? La dirigencia del PAN, por un lado, acompañando a Fernando Torres Graciano. La estructura política de los alcaldes, del coordinador del Congreso y de alguna manera del gobierno del Estado, en otro evento con Diego Rodríguez Vallejo. Héctor López Santillana llegó y estuvo muy brevemente en la reunión de León. Dio la bienvenida a sus compañeros alcaldes y luego se retiró porque tenía una gira de trabajo por el medio rural. Él fue el que pronunció el primer discurso. López Santillana, esto es la reunión de Rodríguez Vallejo. López Santillana hizo los primeros llamados a la unidad y al trabajo partidario. La diputada Alejandra Reynoso, una promotora del evento también, llamó al trabajo intenso de las bases panistas. La exsecretaria de Desarrollo Social, ella también lo fue en el fin del sexenio de Juan Manuel Oliva, destacó la aportación histórica que el PAN ha entregado. Esto es importante para las campañas presidenciales. Y se planteó una meta: el PAN debe obtener 1.400.000 votos para aportar en 2018. Ese es el objetivo que se están planteando. Llama la atención que esto se haga en una reunión que encabeza el secretario de Desarrollo Social. Y llama la atención porque, bueno, pues él es el alma del programa Impulso, que tiene en sus arcas nada más y nada menos que 4.000 millones de pesos para desarrollo social. La gran pregunta es: ¿se va a utilizar ese dinero para conseguir ese 1.400.000 votos?
bueno, habrá que estar atentos. Por lo pronto se proponen conseguir 465 almas, así le llaman, que conformen 130,000 operadores posteriormente. O sea, una estructura escalonada y piramidal para alcanzar la meta. En otra intervención, la diputada Alejandra Gutiérrez también continuó con esto ánimo motivacional y llamó a dejar el individualismo para crear un nuevo equipo con espíritu de unidad. Dijo que el enemigo está afuera, el enemigo así le llamó, no el adversario. Por su parte, Diego Rodríguez Vallejo les dijo a los alcaldes en funciones que si bien tienen una responsabilidad pública, también son militantes activos del PAN. Y con ello contraen la responsabilidad de aportar trabajo partidario, que por lo pronto se concentrará en el armado de una plataforma. Parte de lo que dijo, vamos a escuchar Diego Sinoy Rodríguez Vallejo. Como aquí, la verdad, no vinieron con el cargo político, sino como miembros de un partido. Son liderazgos y todos los que aquí están presentes, pues finalmente forman parte de este sistema PAN y que nos interesa estarlos, pues estarnos informando, ¿no? Yo agradezco a quienes me invitaron para poder exponer, pero sí era importante que haya muchas inquietudes porque no saben cómo viene el tema de paridad, de reelección, y qué bueno que los actores principales, como en este caso son los diputados, nos expongan lo que están haciendo. De varios municipios, me hablaron algunos dirigentes municipales, de algunos municipios, de algunos liderazgos que encabezan, son consejeros. Oye, ¿cómo está? Que están haciendo un evento para explicar cómo el tema de reelección, de equidad, de paridad, y con todo gusto venimos a platicar. ¿No era al menos precisa o necesaria la presencia de Humberto Andrade, el dirigente estatal? Habría que preguntarle a los organizadores. Bueno, los organizadores que eran sus subordinados, como el Charlie Alcántara. Habló también el diputado doctor Jaime Ramírez Barba. Dijo que las aportaciones de los alcaldes inician porque tengan un buen desempeño como ayuntamiento. Bueno, hay casos donde eso no ocurre precisamente. Dijo que esa será la motivación para acceder o no a una reelección. Una cosa es la misión pública y otra es la del partido. Esto lo subrayó Ramírez Barba. Sobre el cruce entre las obligaciones del cargo público y las labores político-electorales, el legislador se dijo confiado en que las disposiciones legales aplicables estarán ahí para el caso de que ocurran irregularidades, es decir, para que no se emplee recurso público en la tarea propiamente político-electoral, como ha venido ocurriendo siempre. Parte de lo que dijo Héctor Jaime Ramírez Barba. Pues por sus logros, ¿no? Pues en el papel les están difundiendo sus logros como alcaldes y ya en el proceso de acción electoral caminar y el partido hará lo conducente. O sea, no le puedes quitar el papel, a mí no pueden quitar el papel de militante activo Acción Nacional. Soy consejero estatal, soy consejero nacional, ahorita soy integrante de la Comisión de Doctrina para elaborar la plataforma política que registraremos para fines de la elección. Cada quien va